Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más al canal. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a estar preparando pollo a la naranja estilo chino a mi manera. Espero que les guste esta receta. Y bueno, por aquí ya tengo dos pechugas de pollo cortadas en cuadritos. Vamos a agregar un huevo. Agregamos una cucharada de vinagre blanco, 3 cucharadas de salsa de soya y sal al gusto. Vamos a revolverlo todo muy bien. Después vamos a estar agregando 60 gramos de harina todo uso, 50 gramos de maicena natural. Vamos a revolverlo muy bien y lo vamos a llevar a refrigerar por 15 minutos. Después de 15 minutos que refrigeramos el pollo, ahora en un sartén grande vamos a poner bastante aceite y vamos a poner a freír el pollo hasta que se dore un poco. En lo que el pollo se fríe, vamos a preparar la salsa. Vamos a poner 400 mililitros de jugo de naranja. Vamos a agregar también un diente de ajo picado, 3 cucharadas de salsa de soya, 20 gramos de azúcar y una cucharadita de ralladura de naranja. También vamos a estar agregando una cucharada de maicena ya disuelta en agua. Y ya por último vamos a darle el toque picante con media cucharadita de salsa sriracha. La agregamos y vamos a mezclar esto muy bien. Ya que tenemos el pollo dorado, ahora lo vamos a retirar de la lumbre y reservamos. En el mismo sartén vamos a retirarle el aceite y vamos a estar agregando la salsa que preparamos. Vamos a esperar a que reduzca y espese un poco. Ya cuando la salsa está un poco espesa, ahora vamos a estar agregando el pollo. Vamos a revolverlo muy bien y nos queda listo para servir. Y bueno, amigos, pues aquí está el resultado final de este pollo a la naranja. Por aquí lo estoy acompañando con arroz blanco. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Les mando muchos saludos y bendiciones y nos vemos en otro próximo video.